En León, al menos 40 médicos del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello fueron despedidos hoy como represalia por haber atendido a los heridos que fueron reprimidos cuando se manifestaban en contra del gobierno. Según el movimiento cívico Articulación Leonesa, entre los despedidos hay pediatras, cirujanos y especialistas de ortopedia, anestesiología y oncología del principal hospital del departamento de León. La Articulación Leonesa vinculó los despidos con la directora del hospital, Lejarza Vargas, por ordenar al personal médico del hospital que no atendiera a los protestantes heridos. Vargas también fue señalada de cerrarle las puertas a los estudiantes de medicina que querían ingresar al hospital cuando fueron atacados por paramilitares y turbas orteguistas el 19 de abril pasado. Se pelea por la población, no se pelea por ningún partido político, por esta bandera, que es linda la bandera, por el amor a nuestros pacientes, por el amor a cada uno de ellos. Y hoy, por una arrogancia de un partido político, una persona que fue amiga mía, hoy me corrió. Corrió también el único oncólogo a nivel nacional. El hospital. Al único oncólogo a nivel nacional lo corrieron. El hospital se queda sin odontología, sin odontólogo. El hospital se queda sin oncólogo, sin neumólogo, sin infectólogo, sin intensivista, sin cirujanos plásticos, sin cirujanos plásticos, sin endoscopistas, sin anestesiólogo. Así se queda el hospital hoy. La directora le ha dado la cara, le ha hecho algo al respecto. La hospital, la directora está diciendo que es por terrorismo. No entiendo el terrorismo. Si atendemos a la población gratis, no, aquí no hay terrorismo. Aquí no se maltrata a la población, sino que enseñe carta donde nos respalde su carta de despido, porque no hay ninguna carta de respaldo. Para conversar sobre esta situación, establecemos contacto vía telefónica con el doctor Javier Pastora, ex jefe del Departamento de Cirugía y Gastroenterología, despedido hoy del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales. Buenas noches, doctor, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias por tu intención de expresar la comunicación y el sentir de los médicos de aquí del Hospital de León. Doctor, ¿cuál es la situación en este momento en el Hospital Eodra de León? La situación es que el día de hoy, muy temprano por la mañana, la señora directora, doctora Judith Lejarza, nos fue comunicando uno a uno a diferentes colegas y licenciados del área de enfermería su despido sin justificar absolutamente nada, con una carta de tres líneas. Ya. Entonces recibimos esa carta y lo impactamos, y lo único que podemos decir es que la rechazamos y estaremos dentro del marco legal tomando todas las medidas necesarias, legal, nacional e internacional, todas las medidas necesarias para apelar esta aberración. Doctor, ¿qué fue lo que le dijo la directora del hospital al momento de informarle que lo despedían? Yo, cuando recibí la carta, pues leí la carta. La carta no tiene un contenido en donde no existe ninguna justificación para el despido. Y al consultarla yo a ella sobre la causa del despido, cuando le pregunté si era porque ella tenía o sentía que yo había faltado a mi atención médica y al deber y obligación que tengo con los pacientes, me dijo que no. Y que entonces fui consultándolo cuál era. Después me dijo que sentía que mi presencia en el hospital producía inestabilidad y que no era por razones médicas que me despedía. Al final, cuando se quedó sin argumentos, me dijo explícitamente: doctor, lo estamos corriendo directamente por una causa política. Ya. ¿Cuántos doctores fueron despedidos con usted? ¿Se utilizó el mismo método para todos? Exactamente la misma forma. Quiero decir que esto es lamentable totalmente, pero no solo para nosotros los que estamos siendo afectados en este momento, en una medida que consideramos temporal, porque la justicia prevalecerá, sino que es de absoluta gravedad, puesto que a los médicos de diferentes áreas que fuimos despedidos, somos personas que algunos tenemos ya más de 30 años de trabajar en el Ministerio de Salud, y la atención que nosotros brindamos, especializada y subespecializada para los diferentes pacientes,
se ve menoscabada y directamente la población tendrá un impacto negativo por la ausencia de atención que nosotros podamos darle, que espero sea por un corto tiempo, a todos nuestros pacientes, a los que nosotros nos debemos. Cuando la directora dijo que su despido fue por razones políticas, ¿a qué cree que ella se refería? Cuando la directora dice por razones políticas, creo que ya no tiene ningún otro argumento para justificar el despido. Ya, puesto que todos los médicos que hemos sido despedidos no hemos dado ninguna causa. Es más, voy a decir algo. Cuando sucedió el primer herido en León, aquí creo que fue el día que sucedieron los eventos de la quema del CUM, cuando sucedió ese evento, a las 11 de la noche, que estaba en mi casa, recibí una llamada de la doctora Lejarza y me dijo: maestro, tenemos un herido grave que no lo podemos ni siquiera trasladar para ningún lugar. En ese día, usted puede venir a operarlo, doctora. Lo único que le quiero que me garantice la ambulancia, yo voy a operarlo. Hemos estado atendiendo a los pacientes siempre, atenderemos a los pacientes siempre, y por una causa absolutamente injustificada hemos sido agredidos en nuestros derechos laborales y en nuestros derechos humanos esenciales. Ya creemos que este acto no contribuye a mejorar o a propiciar un ambiente que vaya a mejorar ni la estabilidad, ni la tranquilidad, ni mucho menos mejorar el clima que el señor presidente de la República dijo que la situación se iba normalizando. Si esa es la normalidad de la que está hablando, creo que estamos en una situación más difícil, más caótica y de más sufrimiento para el pueblo de Nicaragua. ¿Han recibido ustedes el apoyo de los demás médicos de León? Totalmente, de tal forma que hoy, a partir de las 2 de la tarde, habrá una marcha muy grande aquí, ¿verdad? Donde los médicos, los colegas, despedidos y no despedidos, estudiantes y la población en general, para reclamar por esta injusticia tan grande que se ha cometido contra la población. Fíjense bien lo que digo, contra la población, porque nosotros nos debemos a la población y a los pacientes que vamos a atender y estamos atendiendo siempre. ¿Qué le ha manifestado la población después de conocer esta noticia? Dos palabras: solidaridad y cariño total. Ya. Entonces, creo que esa expresión es la voluntad del pueblo de aquí, de León, que nos conoce y saben que somos personas absolutas y totalmente pacíficas, que somos personas que jamás participamos o participaremos en ningún acto violento, que respetamos las leyes, pero que deseamos para Nicaragua un futuro de libertad y de tranquilidad y paz. Además del plantón de esta tarde, ¿qué otro tipo de acciones piensan tomar? Bueno, nosotros emprenderemos las acciones que la ley nos permite, ya, y contar con el cariño y la solidaridad del pueblo será muy importante para que ellos nos respalden en este momento tan difícil para el gremio médico de Nicaragua y para los pacientes, sobre todo, que son los que se benefician de nuestra atención. Quiero decir que nosotros trabajamos con brigadas internacionales desde hace más de 20 años que han dado el apoyo a la población, al pueblo de León, que tenemos programas de naturaleza nacional aquí en el Hospital de León que se va a ver afectado absolutamente por esto. Y ya nos han expresado desde el extranjero su solidaridad, su cariño y su repudio a este acto que vulnera los derechos laborales y los derechos humanos del gremio médico. ¿Han recibido ustedes el apoyo de los demás doctores de la capital o de otras ciudades del país? ¿Se está considerando una huelga nacional del gremio? No, no se ha planteado en este instante ninguna huelga nacional, porque una huelga nacional afecta a la población, afecta al pueblo, afecta a los pacientes. Nosotros iremos tomando medidas necesarias, medidas legales, medidas que contribuyan a devolver a Nicaragua la justicia, devolver la paz y devolver la libertad, porque como trabajadores estatales nosotros somos eso, trabajadores estatales, no somos rehenes de ningún gobierno, ni de Somoza, ni de Bolaño, ni de Alemán, mucho menos de este gobierno. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver este video.
Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y Confidencial.